Perfecto. Ok, vamos, electrocardiografía básica. Necesariamente voy a tener que pasar por la parte más tediosa, y la parte más tediosa es justamente esto de los principios y estandarización de la electrocardiografía. Vamos un poco más adelante. Ok, este individuo de aquí es una de las personas más admiradas de la medicina. Es un holandés, se llama William Einthoven. William Einthoven, afortunadamente, fue quien inventó esto de el electrocardiograma. Fíjense, el primer electrocardiograma era básicamente un experimento. ¿Qué es lo que hizo William Einthoven? Él básicamente descubrió que existen potenciales eléctricos en el cuerpo, y de hecho existen en todo el cuerpo, no necesariamente solo en el corazón. Para que ustedes sepan, y de hecho muchos de ustedes ya tuvieron apego a la fisiología básica de las neuronas, que se conducen con un idioma interno que son los potenciales de acción, y también en los músculos, el potencial de acción, el potencial de membrana, todo cambia y es el mensaje interno. Y eso él descubrió, y de hecho vio que había continuamente actividad eléctrica dentro del corazón que eventualmente desencadenaba una actividad mecánica. Vamos a llegar a eso, pero él lo que hizo es aplicar un poco el conocimiento de electricidad, de ingeniería, al decir que siempre una actividad eléctrica va a ir de un polo al otro. Y para poder captar, él mismo se puso como modelo, se metió en conductores, en este caso agua, y puso electrodos. Me voy a explicar. Puso un electrodo en el brazo derecho, puso un electrodo en el brazo izquierdo, y con base en conducción de los líquidos, logró detectar una actividad que se iba grabando en este de aquí, que es un rodillo en el cual se iba graficando cómo subía, bajaba la onda, se hacía más grande, se hacía más pequeña. Este gran holandés, pues ganó un premio Nobel gracias a este invento, y hoy por hoy es una técnica tremendamente útil, una técnica que se utiliza no solo en cardiología, está en todas las salas de quirófano, está en todas las salas de emergencia, está como ícono de la medicina mundial. Y es imposible hacer medicina sin poder saber electrocardiografía. Aquí vamos un poco a entrar ya en materia. Eso fue a manera de introducción, pero quiero que le pongan sus 7, 8, 9, 20 sentidos, porque si ustedes entienden esto que voy a hablar, ustedes van a entender todo de la electrocardiografía. Vamos a hablar como introducción, ¿qué es un vector? En la escuelita fiscal nos enseñaban que un vector tenía sentido, tenía dimensión, todo eso, ¿no? Ok, un vector es básicamente una forma física de conducción de un sitio al otro. Veámoslo así. Me voy a explicar. Tengo un punto aquí, un punto A. Podrían llamarle el brazo derecho de William Einthoven. Y acá tengo un punto B, el brazo izquierdo de William Einthoven. Y como en el intermedio de los dos brazos, en el pecho, estaba el corazoncito, pues yo tengo que ese corazón generaba una electricidad que iba de la parte de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda. Y claro, lo que él hizo es poner electrodos de detección en los dos miembros, y conforme pasaba el potencial de acción, él iba detectando que en el un sitio se graficaba como una onda positiva y en el otro sitio se graficaba como una onda negativa. O sea, cuando él veía el registro del brazo derecho, este brazo derecho, él veía que se hacía negativo, y en el otro brazo él veía que se hacía positivo, se hacía para arriba. ¿Por qué? El primer concepto que tienen que manejar ustedes es que en el electrocardiograma existen tres tipos de onda. Una onda plana, que no va ni para arriba ni para abajo, que se llama onda isoeléctrica. Quiere decir que tiene un valor de 0 milivoltios para arriba, 0 para abajo. Una onda positiva, que significa que ya está creciendo a 1 milivoltio, 0.1 milivoltio, 0.2 milivoltios, 0.3 milivoltios, que significa que la onda ya no viene plana, se está haciendo así, para arriba. Eso se llama onda positiva. O pueden tener otra onda que en cambio se va para allá, para abajo, que es una onda negativa, por ejemplo, de menos 0.1 milivoltio. ¿Qué significa esto? Pues no se va para arriba, sino que se va así para abajo. Onda plana, valor en cero, no está viendo actividad, onda positiva y onda
negativa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si yo mezclo las ondas, puedo ver exactamente qué es lo que estoy detectando. Me voy a explicar un poco mejor. No se preocupen, esto de los vectores es extremadamente necesario. ¿Y por qué les estoy explicando? Un grande profesor y de hecho maestro que admiro demasiado y toda mi vida admiraré, el doctor Gilberto González, decía que para uno poder leer electrocardiograma lo que tiene que tener no es buen cerebro, sino unas buenas nalgas. ¿Saben por qué? Y el chiste de él era que siempre tienes que tener buenas nalgas para poder sentarte y analizar los vectores del electrocardiograma. Si entendiste los vectores, estás viendo algo así como la Matrix, como que caen todos esos números y tú estás interpretando en tres dimensiones, sabes de dónde a dónde va. Eso es exactamente lo que el doctor decía. Si entendiste vectores, entendiste todo en el electrocardiograma y no tienes que estar memorizando nada. Vamos acá, nuevamente, punto A y punto B. Vamos a ser un poquito más didácticos y decir que aquí le tengo a Anita. Aquí está Anita. Ok, Anita, parada aquí. Y acá está en el punto B, Beatriz. Ok, Beatriz está parada aquí. Como Anita estaba en sus días de mal genio, pues se enojó con Beatriz y se empezaron a pelear. Y cuando Anita y Beatriz se empezaron a pelear, Anita agarró una piedra y le lanzó a Beatriz. ¿Qué es lo que sucedió? Pues Diego, que es el mediador, dijo, ve Anita, por Dios, no te pongas tóxica, no le lances piedras. Y se puso en el medio de las dos, pero ¿qué es lo que vio? Lo único que vio es la piedra que estaba lanzando la Anita. Cuando Anita lanzó la piedra primeramente se acercó a Diego y luego se alejó de Diego. Pero todo el tiempo se acercó hacia Beatriz. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la piedra Anita la lanza, cada vez la piedra bajo perspectiva de Anita del punto A se va haciendo, inicialmente era una piedra grande y luego se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que llega casi a ser minúscula y Anita le ve cada vez más pequeña. Quiere decir, conforme le ves más pequeña, esa onda se va haciendo, se va alejando. Y eso en el electrocardiograma se marca como una onda negativa o para abajo. En el otro polo, en cambio, Beatriz está recibiendo la piedra y conforme ella la lanzaba, pues la piedra se iba haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que por último le llegó y le pegó en la cabeza. Y eso se hace una onda positiva. La onda positiva es producto de que cada vez se acerca hacia sí la corriente eléctrica. Lo que estoy diciendo es que un vector que va de A, cuando se aleja se marca como una onda negativa y un vector que llega a B o llega a un punto se marca como una onda positiva. En otras palabras, cuando yo veo una onda así, quiere decir que está llegando hacia ese punto. Cuando yo veo una onda así, quiere decir que se está alejando de ese punto. Y cuando veo una onda así, arriba y abajo significa que inicialmente se acerca y luego se aleja o viceversa. Eso es lo que le pasa aquí a Diego. Cuando lanzó la primera piedra, aquí se iba acercando, por tanto se iba haciendo grande, él la empezó a ver como una onda positiva. Y cuando se fue alejando, pues se va haciendo cada vez más pequeña su perspectiva, se hace una onda para abajo. El hecho de tener una onda para arriba y para abajo se llama isodifásica y significa que inicialmente se está acercando o alejando. Y luego pasa a ser el lado contrario. Si entendimos esto, créanme que todo va a ser bastante lógico cuando yo les hable de crecimientos de cavidades, que se acerca el vector, que se está alejando, que esto, que positivo, que otro. En vez de estarse memorizando los criterios de bloqueo divisional, los van a entender. Hasta aquí alguna pregunta, quiero hacerlo a manera global, entendible y no monólogo, porque de verdad que hasta mi voz es tediosa. Por Dios pregunten, porque aquí la idea es que todo se entienda. Si se entendió que hacia un punto cuando se acerca un vector se hace una onda positiva y de donde se aleja se hace una onda negativa, pues estamos contentos todos, van a entender todo el resto de la electrocardiografía. ¿Está claro hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Podemos pasar al siguiente? Creo que esto es fácil de entender si es que lo vemos de ese modo. Está claro. Perfecto, vamos. Siguiente. Vamos a ver esto de los planos. Ok. Y aquí vamos a ser amarillistas. Perdón que traiga ejemplos del día a día, pero
Creo que es la mejor forma de aprender. Eso me enseñaron mis propios estudiantes cuando yo daba clases en el pregrado. Pero ven, ¿qué es lo que me dice esto? Los planos. Van al extra y sale extra, extra. Machetazo. Hombre quiso conocer el corazón de su esposa y le cayó a machetazos. Ok, perfecto. Le cayó en doble plano. Le cayó un machetazo así y le cayó un machetazo así, transversal. Resulta que eso sale en el extra tan tangible como eso. Y de hecho, en el electrocardiograma ustedes van a ver eso siempre. ¿Por qué? Porque en el electrocardiograma es más o menos como clases de cocina. Ustedes pueden o pensar con machetazos en verlo en tres dimensiones. Claro, si yo le corté así y le corté así, luego le puedo ir dando la vuelta y verle de todo sitio. La idea con el electrocardiograma era eso. Beethoven se dio cuenta que en un solo plano, una sola derivación no me está aportando mucho, mejor le voy a ver yo de arriba, de abajo. Entonces, cuando llega el electrocardiograma, tú el cardiólogo coger y decir, ah, esto es un infarto con elevación del segmento ST, apical anterior, territorio de la descendente anterior proximal. Entonces, todo el mundo se queda como que, wow. Y resulta que no es así, simplemente está aplicando lo de los machetazos del extra o, mejor visto, como clases de cocina. Yo a la manzana le puedo cortar de dos formas, fíjense. Yo le puedo hacer un corte a esa manzanita, como ustedes van a ver acá. Ok, yo le puedo hacer un corte así, con el cuchillo así, a lo largo. Me paso por aquí y le bajo el cuchillo. Ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es un corte coronal. Al hacer un corte coronal, yo le voy a ver de esta forma la manzanita. Le voy a ver del frente para atrás. Si es que entendimos eso, es fácil darse cuenta que cuando yo hago un plano, un corte frontal, yo voy a tener visto, en este caso la manzana, pero podría bien ser el corazón, arriba, abajo, o sea, esto puede ser superior, esto inferior, y acá puedo tener derecha y acá izquierda. De hecho, eso es lo que voy a ver. Cuando hago un corte frontal, esto es lo que voy a ver. Van a traducir eso al electrocardiograma en un minuto. En cambio, yo puedo hacer el otro tipo de corte de machetazo a la esposa. O a quien sea, a la penitenciaría. Ok, y hago el otro tipo de corte. Y lo que voy a ver es a la manzana en dos tajadas. De arriba para abajo. Y lo que voy a ver es esto. Fíjense, estoy viendo desde arriba, ¿no? Ok, por tanto, cuando yo pongo este punto acá, ya no es arriba. Esto es atrás o posterior. Esto es adelante o anterior. Y esto sigue siendo derecha. Y esto sigue siendo izquierda. Y ahí yo tengo los dos planos principales del electrocardiograma. Plano frontal, cuando lo veo arriba, abajo, derecha, izquierda. O plano transversal, cuando lo quiero ver anterior, posterior, derecha, izquierda. Eso es tan fácil como ver esto. Ahí ya se están emocionando algunas personas, porque realmente el electrocardiograma se aprende así, con emoción. Fíjense lo que hizo Beethoven. Puso un electrodo acá, otro electrodo acá, y cuando yo tengo dos polos, automáticamente cuando cierro un circuito de dos polos, yo puedo ver un polo del cual se está alejando y un polo al cual se está acercando. Y la idea del electrocardiograma es eso, siempre ir cerrando dos polos para saber cómo se comportan las direcciones de los vectores. Porque si el corazón está aquí dentro y yo tengo esos dos polos, yo puedo saber cómo va de derecha a izquierda con esta derivación que hace estos polos que se llama D1, por ejemplo. Y ahí yo sé cómo está visto el corazón desde aquí, desde la parte de arriba a la izquierda. O puedo verle desde este punto aquí que se llama ABR. ¿Por qué ABR? Beethoven lo dijo. Amplificated Voltage Right. O sea, Beethoven era medio holandés, pero son medio agringados todos ellos. Entonces siempre hablan en inglés. Dice voltaje amplificado de la derecha. Porque no solo es derecha. Y aquí hay un principio, acuérdense siempre. Porque voy a hablar tan básico esto. Los electrodos que ustedes ponen en los miembros, los del plano frontal, están lejos del corazón. Y al estar lejos del corazón, si es que yo tengo lejanía, para poderle ver bien al corazón, yo puedo activar un modo allí que le amplifico a la onda y le veo una buena onda. Para que no se salga tan chiquitita, yo tengo que amplificar. Por eso es que los
electrodos de los miembros siempre van a estar en voltaje amplificado, amplificated voltage. Eso es el famoso ABL, ABR. Y abajo yo tendría que cerrar solo un vector aquí, un electrodo para que sea ABF. Pero los que manejan electrocardiografía y saben dónde poner los electrodos, saben que siempre se pone otro acá. Y ese es el vector, el electrodo, perdón, neutro, para cerrar un circuito. Claro, porque si yo quiero, relaciono de arriba abajo, relaciono de acá derecha izquierda, etc. Y lo que me hace es básicamente tres puntos de detección en el plano frontal. Arriba a la derecha, que se llama ABR, arriba a la izquierda, que se llama ABL, y en los pies, que se llama ABF. Si yo junto los tres, tengo este triángulo que está alrededor del corazón y se llama triángulo de Beethoven. Y acuérdense muy bien de este triángulo, porque este triángulo es exactamente el que me va a luego dar mucha de la lectura del electrocardiograma. Facilito hasta aquí. Ok. Solo adelantando esto, el triángulo de Beethoven no solo tiene los puntos vértices de ABR, ABL y ABF, también tiene los relacionamientos. Ya les puse ahí arriba de uno y acá tiene como santiguando al pobre de dos y de tres. Ok, perfecto. Eso es cómo funciona el plano frontal. Cuando lo vemos nosotros, vemos un corte así, de frente para atrás. Recuerden, solo recordando esto, esto significa superior, esto significa inferior. Por eso cuando les dicen derivaciones de pared inferior, ok, de 2, de 3 y ABF. Derivaciones de pared lateral, ABL de 1. Derivaciones apical anterior, ok, toda la parte apical anterior del corazón es de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF y toda la parte de D1 y ABF. Pero vamos a llegar a eso. Ok, vamos a otro plano. ¿Qué sucede ahora? Yo le puedo hacer el otro tipo de corte, le corto así. Acuérdense que yo a la tajada le puedo cortar o frontal o le puedo cortar así, transversal, le corto ahí. Perfecto. Y al cortar transversal yo voy poniendo B1, cuarto espacio intercostal, línea para esternal derecha, B2, intercostal, cuarto, línea para esternal izquierda, ahí le pongo inframamario. O en quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, le pongo B4, entre los dos B3, y mismo quinto espacio, línea axilar anterior, B5, y por último, línea axilar media, B6. Y ahí yo le estoy haciendo un corte así, por tanto le estoy viendo desde arriba, como la manzana, desde arriba. Esto significaría posterior, esto significaría anterior, esto significaría derecho, y esto significaría izquierdo. Finalmente, ¿por qué me sirve esto? Y aquí voy a dar la aplicación de los dos conceptos que hemos entendido ahora. Vamos, el corazoncito está aquí. Realmente, si ustedes aplican, el corazón no es derecha e izquierda. Resulta que el corazón derecho, aurícula derecha y ventrículo derecho están así, hacia adelante, anteriores, y el corazón izquierdo está hacia atrás, posteriores. O sea que si una arritmia o algo se origina en el lado izquierdo, va a venir desde atrás hacia adelante. Es por eso que cuando ustedes me ven a mí decir, ah, eso es una taquicardia auricular de vena pulmonar inferior izquierda. ¿Cómo vio eso? Simplemente estoy aplicando. Sé que la arritmia viene del lado izquierdo, claro, porque voy a coger una derivación aquí, B1. B1 es una derivación que está adelante en el pechito. Y si es que esto viene del lado izquierdo, el B1 literalmente se está acercando. Por tanto, B1 le está viendo cuando se acerca la onda. Y si es que B1 le ve cuando se acerca la onda, ¿cómo debería estar la onda en B1 si es que viene del lado izquierdo? Se está acercando. Debería ser una onda positiva. ¿Qué sucede en cambio si la arritmia viene del lado derecho? Empieza aquí y se va para atrás. Se está alejando, por tanto, si yo le veo a esa arritmia en B1 como algo que se está alejando, yo digo, ah, esa arritmia o ese latido está viniendo del lado derecho y se está yendo para atrás. Entonces, fíjense, está de anterior a posterior, el uno se está alejando del lado derecho del corazón y el otro se está acercando, viene del lado izquierdo del corazón. Si ustedes se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es aplicar ese análisis vectorial. Si de un punto se está alejando, pues significa que es onda negativa.
Si de un punto yo veo que está onda positiva, significa que hacia ese punto está llegando. Vamos a trabajar mucho en esto. No se preocupen, con que entiendan el concepto general. Estamos bastante bien. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de decir? Es por esto que ustedes me ven y dicen, ah, esto es una ectopía ventricular que viene de vía de salida de ventrículo derecho para septal, o de pared libre de vía de salida del ventrículo izquierdo, o para aórtica, o cosas así. Entonces, eso tienen que entender, que no hay mucha ciencia, simplemente aplicar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedo pasar? ¿Alguien? Esto tiene que estar muy claro, por Dios, tiene que estar tremendamente claro. Una pregunta práctica. Cuando ustedes implantan o instalan un holter o una telemetría, generalmente ustedes no aplican las 12 derivaciones. O sea, no aplican las de plano transversal y frontal. Lo que suelen aplicar es cualquiera de estas del plano transversal. Depende. Hay holters, por ejemplo, que sí se utiliza con 12 derivaciones, pero generalmente en el Hospital Metropolitano estamos utilizando 3, 5 o 7 derivaciones. Casi estándar 3 derivaciones. O sea, yo puedo poner una muestra de B1, por ejemplo, una muestra de B3 y una muestra de B5. Generalmente es lo que se hace, ¿sí? Fijaránse cuando pasa en un holter, es eso. En telemetría depende de dónde colocan los electrodos para saber. Inclusive podemos colocar en derivaciones no comunes, que llaman derivaciones octogonales, para poder hacer un análisis un poco mayor. Y esas derivaciones octogonales sirven para hacer vectorcardiografía. En el Hospital Metropolitano tenemos holter para vectorcardiografía. Vectorcardiografía es esto que estamos viendo, análisis vectorial puro. Algún momento les vamos a hablar. De hecho, una de las clases que les quiero dar es puramente vector cardiograma. Eso ya es chino avanzado. Pero vamos. Ok. Esta es la estandarización. Con esto terminamos los principios básicos. Cuando ustedes les dicen un milímetro es 0.1 milivoltios y 25 milímetros es un segundo. Ok. Eso significa cuánto está corriendo la velocidad. ¿Se acuerdan ese experimento de Beethoven? Había una pantallita donde se estaba graficando. Ese es simplemente un tambor que está dando la vuelta, 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 mientras esta agujita iba subiendo y bajando, graficando la onda. Y el tambor podía girar más rápido o más lentito. Por ejemplo, si yo le pongo que giraba a 50 milímetros por segundo, es una estandarización. O yo le puedo poner que gire a 10 milímetros por segundo. Puede girar o más rápido, 150 milímetros por segundo, es lo que trabajamos generalmente los electrofisiólogos en el polígrafo, los que han entrado van a ver eso. O puedo trabajar mucho más lento a 10 milímetros por segundo. ¿Cómo voy a ver una onda de un QRS en 150 milímetros por segundo? La voy a ver así. Más ancha. La misma onda a 10 milímetros por segundo la voy a ver así. Y es la misma onda. Positivo, negativo, solo que la una está corriendo más rápido el papel, la otra más lenta. La estandarización general de barrido, de velocidad de corrido del papel, es a 25 milímetros por segundo. Eso es algo estandarizado, por lo menos aquí en Latinoamérica. En Suecia, por ejemplo, ellos manejan 50 milímetros por segundo. Y esto cambia tremendamente, tremendamente, porque vamos a ver el cálculo de la frecuencia. Cuando yo les pongo un cálculo de frecuencia, esa fórmula de 1500 para el número cuadrado que todos aprendieron, y yo les cambio la velocidad de lectura, ahí están luego sin saber cómo leer algo tan básico como la frecuencia. En todo electrocardiograma, ustedes van a tener la información de la estandarización del la velocidad y tanto del voltaje. ¿Cómo? Dos formas de ver. Por ejemplo, aquí abajo van a tener ya la información que dice 25 milímetros por segundo. Está corriendo a esa velocidad. Y van a tener aquí la estandarización de a 10 milímetros por milivoltio. Dicen los miembros, y a 10 milímetros por milivoltio en las precordiales. Eso también lo pueden ver ustedes, si es que se han fijado en el electrocardiograma, siempre va a haber una especie de torrecita así. ¿Sí ven esta torrecita? Ok, esa torrecita generalmente puede estar al inicio o al final del electro como acá. Cuando ustedes vean que esa torrecita está dos cuadraditos para arriba y uno a la derecha, eso es la estandarización normal. O sea, lo mismo que decirles 25 milímetros por segundo o 10 milímetros por segundo. Por milivoltio. Y aquí les voy a hacer una pregunta.
Si 25 milímetros por segundo, ¿cuánto me vale cada milímetro en tiempo? Claro, y esto es importantísimo, porque lo que me está diciendo es que yo debo contar desde este punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, para saber que eso es un segundo. O sea, fíjense, 1, 2 y 3 segundos ha tenido este electrocardiograma. Ok, yo nunca voy a estar contando cuadradito por cuadradito. Es más fácil saber cuánto es el valor de la unidad. Me explico. Tengo un cuadrado, 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrados a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados a la izquierda. Fíjense que cada uno de estos cuadrados grandes contiene 5 por 5. Y cada cuadradito pequeñito, eso se llama milímetro o epónimamente se llama unidad de Ashman. ¿Sí? De Ashman, póngale como hombre rabo. Hombre rabo, Ashman. Ok. ¿Cuánto vale una unidad de Ashman? A esta estandarización de 10 milímetros por milivoltio, me dice que si yo cuento 10 milímetros por milivoltio, ok, divido 10 para 1, me va a salir 0,1 milivoltio cada cuadradito contado hacia arriba. O sea, cuando yo tengo un cuadradito y le veo hacia arriba, les mido hacia arriba, estoy midiendo voltaje. Y cada cuadradito vale 0,1 milivoltio. Eso es lo que estoy diciendo en tanta palabrería. En cambio, a esa velocidad de barrido, cada cuadradito medido para la derecha vale 0,04 segundos. En otras palabras, cada unidad de Ashman va a valer 4 centésimas de segundo y 0,1 milivoltio. Importantísimo, importantísimo que ustedes manejen este concepto. Hasta aquí alguna pregunta. Esto es recontra básico. Lo último que les quiero hacer analizar es esto de aquí. No voy a entrar todavía en las ondas y segmentos. De hecho, lo vamos a analizar en la otra presentación. Aquí acabó la mitad de la clase, fíjense. Pero sí les voy a decir que cuando ustedes analicen electrocardiograma, dense en cuenta que los segmentos e intervalos y ondas empiezan como alfabéticamente. Empiezan por la P, luego Q, luego R, S, T, U, B. Ok, aquí también, onda P, Q, R, S, T, U. Es como el alfabeto y a cada uno le dimos un valor. Potencial de acción, despolariza, repolariza. Primero aurícula y luego potencial de acción, despolariza, repolariza el ventrículo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Con eso termino la primera parte de la clase. Si ustedes me permiten, voy a pasar a otra presentación que es bastante más didáctica. Eso fue lo tedioso de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero ahora va a ser más dinámico. Aprovechemos para preguntas. Qué bueno, tenemos 34 asistentes. Qué bueno, me alegro. Me alegro el interés que le están poniendo. Créanme, pongan en mis manos. Les juro que van a dominar electrocardiografía. Pero cuando la profesora de primer grado les enseñaba el alfabeto, yo creo que ninguna profesora tuvo éxito diciendo, miren, yo les enseño solo el alfabeto y ustedes ya saben leer. No, señor. Aprender a leer significa aprender el alfabeto, sí, sin duda, pero también leer. Y conforme más leían más libros, pues su lectura va a ser más ágil. Cuando ustedes cogen un electrocardiograma, ustedes tienen que leer de cabo a rabo. Necesariamente tienen que dominar esto. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Tiene que estar como SG normal. ¿Lo logran ver? Sí, se ve. Sí, ok, vamos ahora sí. Perfecto, SG normal, mi nombre es Diego Egas, mucho gusto a ustedes, parte del grupo Impulso. Aquí, perfecto, sistema de conducción. Vamos un poquito de fisiología básica, esto me trae un poco melancolía de cuando daba yo clases en el pregrado de fisiología. Todo empieza con lo eléctrico. William Einthoven era tan inteligente que decía, a nadie le interesa ver lo eléctrico. La gente quiere saber si está teniendo insuficiencia cardíaca, hipertrofia, si es que tiene una estenosis aórtica. O sea, él lo que sabía es que a la gente le interesa lo mecánico. ¿Se está tapando la arteria? ¿Está crecido el ventrículo? Pero él entendió que todo en el músculo, todo lo que pasa en el músculo,
es una consecuencia de lo eléctrico. O sea, si es que hay un potencial de acción y hay un daño en el potencial de acción, en lo eléctrico, necesariamente eso es un daño en el músculo. Si el músculo está crecido, lo eléctrico está crecido. Eso es lo que él decía. Entonces, si yo veo una onda, yo puedo atribuirle las alteraciones de la onda y darle nombres. Crecimiento ventricular izquierdo, bloqueo divisional anterior superior izquierdo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que él hizo. Por eso es tan importante conocer el sistema cardionector. Les voy a explicar como les explico a mis pacientitos. Lógicamente, ustedes no están en un nivel absolutamente superior, pero a los pacientitos yo les digo esto. Todos nosotros tenemos el comando del corazoncito aquí arriba a la derecha, en este de aquí que se llama nódulo sinusal o de Kady flag, es el epónimo, que es básicamente un marcapasos, como un relojito que va a estar cada cierto tiempo diciendo late, 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 late. Ya saben, las células P son las que hacen eso, las células P son las que originan esta capacidad del corazón que se llama automatismo cardíaco. Significa que yo le puedo cortar literalmente al corazón, sacarle de un pecho y el corazón sigue latiendo porque sigue teniendo su comando ahí en el nódulo sinusal. Disculpas la pelusa. Ok. Entonces, ese es el principio de que podamos hacer trasplante cardíaco. El corazón tiene su capacidad de autogenerar sus impulsos. Se comanda el solo, en otras palabras. Y quien comanda es el nódulo sinusal. Vamos a hablar mucho de esto. ¿Por qué el nódulo sinusal comanda todo el resto? Básicamente, dicho en palabras criollas, es porque es el más pilas. Es el porque se porta más pilas y les ordena el resto porque es más rápido. Eso es exactamente lo que nosotros hablamos cuando determinamos el ritmo cardíaco. Después del nódulo sinusal, yo tengo conexiones tanto hacia el lado izquierdo, la aurícula izquierda, con esto de aquí, que es el haz anterior o de Bachmann. Luego tengo otros dos, torel, que es el epónimo, o medio, y Benkebach, que es el posterior. Ok, todos estos se conectan a un segundo nódulo, que es el nódulo aurículo-ventricular. Este de acá comanda a todos, el nódulo sinusal comanda a todos porque su frecuencia de contracción, su frecuencia de despolarización es mayor. Vamos a analizar eso cuando hablemos de ritmo. Pero este de aquí despolariza generalmente de 60 a 100 veces por minuto, el nódulo sinusal. Este otro nódulo, el nódulo AB, comanda entre 40 a 60 latidos por minuto. Luego viene esta otra fibra, que es el cablecito que conecta aurícula a ventrículo, que se llama His, en su forma penetrante, parte fibrosa, y luego cuando ya se hace un haz propiamente aquí, y luego se ramifica en el lado derecho, rama derecha y rama izquierda. Y a su vez esta rama, la izquierda, se divide en un fascículo que va hacia arriba y a la izquierda, que se llama antero superior izquierdo, y otro que va hacia abajo y a la derecha, que se llama póstero inferior izquierdo. Hay descripciones anatómicas y fisiológicas que hay otro fascículo que corre por aquí que se llama anteromedia. Variaciones y criterios. En el lado derecho también rama derecha y luego se divide en un antero superior derecho y un póstero inferior derecho. Y a eso es lo que nosotros conocemos como sistema excitoconductor. Nódulo sinusal o de Kady flag. Las fibras, torel, Benkebach y Bachmann. La de Bachmann es la que conecta la aurícula izquierda. Nódulo AB o de Ashoff-Tabara, His y luego las ramas derecha e izquierda de las de His. Y las subdivisiones antero superior y postero inferior. Perfecto. Hasta aquí está entendido. ¿Tienen alguna duda? Vamos más adelante. Entonces, lo que yo les decía es que si ustedes logran determinar lo eléctrico, necesariamente van a entender lo mecánico. Fíjense aquí, esto es lo que me interesa, saber cómo está latiendo. Pero para que esto tome acción, para que se esté contrayendo, moviendo, yo necesito primero ver lo eléctrico. Y ese es el principio del electrocardiograma. Ya dijimos, ponemos electrodos en la superficie, le hacemos un corte, sea un corte transversal o sea un corte frontal. Y a eso, pues, básicamente, le vamos a estar visualizando. Le quiero ver desde arriba, le quiero ver desde abajo, y eso le graficó
poniendo electrodos de detección y ahí van a ver ustedes las diferentes onditas. La ondita de la aurícula, la ondita del ventrículo, la ondita de repolarización, la ondita de despolarización y corriendo, haciendo esto básicamente, que son los distintos segmentos y ondas. A lo que les decía es que el nódulo sinusal es más rápido que todos porque, claro, su morfología del potencial de acción de despolarización, repolarización es más rápido. En cambio, fíjense, la de una fibra de His-Purkinje es mucho más lenta. Es por eso que los ritmos de automatismo ventricular son más difíciles de mantener que aquellos que laten más rápido y son especializados. Estos son más pilas, estos son más dormidos. Los del ventrículo son bien dormidos. Ayer tuvimos un paciente a la 1 de la mañana que vino con un ritmo idioventricular con 10 latidos por minuto, bajo gasto total, se empezó hasta a volver acidótico total, el paciente no tenía presión audible. ¿Por qué? Porque tenía un bloqueo auriculoventricular totalmente infraciano con escape de las fibras de Purkinje. Pues si el bloqueo hubiese estado acá más arriba, bloqueo internodal, pues tranquilamente hubiese tenido el escape del nódulo AV a 40 latidos por minuto o del His. Entonces no hubiese sido tan peligroso. Eso es básicamente lo que está diciendo esta diapositiva. El principio básico, nuevamente solo para fortalecer, yo lo puedo cortar en el frontal y verle del frente, arriba, abajo, derecha, izquierda, o le puedo hacer el corte transversal, del cual yo le vería posterior, anterior, derecha, izquierda, que es lo que se hace con las derivaciones precordiales. Si junto los dos, yo tengo en 3 dimensiones, y es lo que hace la vectorcardiografía. A diferencia de solo verle plano frontal y transversal, aquí junta un tercer plano que es el eje de la Z y le veo en plano sagital. No vamos a topar, no se preocupen. La grande mayoría de lo que se lee en el electrocardiograma se lee en el plano frontal. Así que no es tanto problema. Fíjense, y aquí yo les voy a hacer una pregunta y con esto, fíjense, vamos terminando la primera clase. No estuvo tan pesada como hubiésemos pensado, pero sí les quiero hacer una pregunta y aquí sí quiero que me abran los micrófonos porque no voy a aceptar respuestas en blanco. Quiero que ustedes me digan por dónde se empieza a leer un electrocardiograma. Nosotros sabemos que la lectura del electrocardiograma es básicamente siempre como un libro. Tienen que empezar desde el inicio, desde la primera página. No puedo coger y leer la página final, tengo que ir en orden. La primera lectura tiene que hacerse desde la primera página. Ok, y en el electrocardiograma también aprendí en la escuelita fiscal que se lee ritmo, eje, frecuencia y análisis de ondas. Todo electrocardiograma tiene que seguir esa secuencia. Para ser sistemático en la lectura, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por el análisis de ondas? ¿O empiezo por el eje? ¿O empiezo por dónde? ¿Por dónde se empieza a leer un electrocardiograma? Hola, buenas noches, Doc. Creo que primero es necesario saber la historia clínica para poder hacer un diagnóstico y leer el electro. Belleza, exactamente. La historia clínica, el electrocardiograma se empieza a leer desde el paciente. Por eso, la manera de aprendizaje, no me vuelvan a atreverse a mandar un electrocardiograma al WhatsApp. Si no me dicen edad del paciente, sexo, antecedentes y clínica, porque no les voy a responder. Si ustedes, y de hecho, me pongo a disposición, me mandan un electro y me dicen, mire, tiene masculino 77 años, antecedentes de hipertensión y está cursando con dolor precordial típico. Ok, yo ya sé que puede ser hipertenso, puede ser hipertrófico por la hipertensión y puede estar cursando con un síndrome coronario. Entonces ya me voy a focalizar eso en mi lectura. ¿Por qué? Porque fíjense este ejemplo que les pongo aquí, este de aquí. Si alguien me lee el electrocardiograma, que es al que vamos a llegar, yo les puedo no dar datos clínicos o dárselos. Si no les di datos clínicos, alguien va a decir aquí su impresión. ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que tiene este paciente? ¿Será toda la lectura, sistemática o no? ¿Pero qué me dirán? ¿Qué diagnóstico? O sea, sí, lancen un diagnóstico. Sí, sin conocer mucho. Una elevación difusa del segmento ST podría estar relacionado con una pericarditis. Belleza, pericarditis, dice yo. Y pero si ahora sí, yo les digo, este es un paciente de 93 años, 3 infartos previos, diabético, hipertenso, obeso, sedentario, fumador de 3 cajetillas, ¿qué me va a decir usted? Es pericarditis. Ah, dolor precordial típico de 2 horas de evolución con troponinas en el cielo. Infarto, síndrome coronario. Opa, señor, me acaba de cambiar bastante. Y si yo les digo, es un paciente de
18 años, deportista extremo, que viene sincopando todos los santos días con características vasovagales. No, esto no es ni pericarditis, ni síndrome coronario, ¿no? Y allá le empiezo a ver el bloqueo AV de primer grado asociado que tiene, más el supradesnivel difuso, más la onda U prominente, más la bradicardia sinusal, y yo digo, esto es un electro totalmente compatible con vagotomía extrema. Porque hasta tiene repolarización precoz de tipo 3. Si es que entendieron el sentido, el electro era el mismo, pero simplemente estoy cambiando basado en la clínica del paciente. Al electrocardiograma se lo lee en secuencia, sí, pero se empieza a leer desde el paciente. Es un aprendizaje que quiero que lo tengan de por vida. Luego, cuando ya entendí, ya sé de qué paciente estoy hablando, ahí sí me vengo acá y leo ritmo, frecuencia, eje y análisis de ondas. ¿Qué me va a dar cada uno? El ritmo. Me va a demostrar si hay arritmias o no, o si es el ritmo normal, que eso es decir quién está comandando. Generalmente, el sinusal. Es lo normal. La frecuencia, no confundan con el ritmo. Hablar de frecuencia significa cuántos latidos por minuto tengo yo. Eso es una frecuencia. Contar la frecuencia puede ser palpando el pulso o puede ser viendo el electrocardiograma, que de hecho es la forma más fidedigna o el patrón de oro de la frecuencia cardíaca. Eso me sirve también para ver arritmias. El eje. ¿Qué es el eje? ¿Alguien me puede decir qué es el eje? Porque aquí hay mucha confusión. ¿Qué es el eje cardíaco? Y de hecho a veces decimos, ¿para qué calculo el eje? Resulta que el eje es extremadamente importante. Crea. ¿Qué es el eje y para qué me sirve? El eje vendría a ser el resultante de los vectores de la despolarización, ¿no? Yes, pero que, y a la final, sí, es un resultante. Eso es lo que me marca el eje, pero ¿y qué me está diciendo? ¿Para qué me sirve? La dirección de las cargas positivas electrocardiográficas. Bueno, me gustó, John, tu concepto. Me dice hacia dónde está la mayor carga de despolarización del corazón. A veces pensamos que el eje cardíaco es la posición del corazón. Eje horizontalizado, ¿ah? Quiere decir que está así horizontal. Eje verticalizado, ¿ah? Quiere decir que está para abajo la punta del corazón. No, el eje se modifica por la posición del corazón. Sí, sí es cierto, pero no solo por eso. Yo puedo tener, por ejemplo, un corazón en posición totalmente adecuada y el eje desviado hacia arribísimo. Claro, porque tuvo un infarto en el lado derecho, por ejemplo, y perdió vectores allí, o porque tiene un bloqueo divisional anterior superior izquierdo. Entonces, el eje eléctrico me sirve para varias cosas, para ver cómo crece mecánicamente el corazón, los crecimientos de cavidades, o me sirve también para ver disturbios de conducción en los cuales se pierden vectores o se jalan vectores hacia cierto lugar del corazón. Por ejemplo, los famosos bloqueos divisionales. Para eso me sirve el eje. O yo puedo asumir varias cosas también con respecto a el estado de los cables del corazón. El paciente de ayer, que les describí, que vino en bajo gasto total, y que de hecho, por suerte, y es una gran alegría que hoy está muy bien y mañana tempranito se va de alta. Este paciente, si alguien hubiese visto el eje desviado con su bloqueo divisional posterior inferior derecho, que no es nada normal, más un bloqueo de rama izquierda, más un bloqueo AV de primer grado, alguien ya hubiese dicho, vea, este paciente tiene un bloqueo trifascicular y es una bomba de tiempo por esos mareos de bloquearse y morirse. Entonces, el eje me orienta a eso. Y por último, el análisis de ondas. El análisis de ondas me habla de todo en el electrocardiograma. Ahí sí voy a ver crecimientos de cavidades, ahí sí voy a ver bloqueos divisionales, ahí sí voy a ver bloqueos de rama, isquemia, necrosis, todo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Doc, ¿a qué se refiere con disturbios de conducción, bloqueos? Buenísimo, no necesariamente. No necesariamente tiene que estar bloqueado y aquí voy a manejar un concepto. Ustedes me van a escuchar porque esto es mucho escuela brasileña. Ustedes están acostumbrados a manejar el concepto de bloqueo incompleto, bloqueo completo. No, señor. O se bloquea o no se bloquea. Se puede enlentecer el cable, sí. Esto es lo que llamamos un disturbio de conducción. Cuando el cable está un poco enlentecido, eso es un disturbio de conducción. En otras palabras, y acá vamos a ver ya los conceptos de las ondas, pero por ejemplo, el QRS. El QRS en medida tiene 80 milisegundos, dos cuadraditos.
Si yo le veo 2.5 cuadraditos, eso ya es 110 milisegundos. Eso en la escuela antigua, la española sobre todo, le llama bloqueo incompleto de RAM. No, señor, eso se llama disturbio de la conducción, o sea, enlentecimiento. Y a partir de los 120 milisegundos, o sea, 3 cuadraditos, yo ya le llamo bloqueo de RAM. O sea, a mí nunca me van a escuchar hablar de bloqueo incompleto, bloqueo completo. Disturbio de la conducción de la rama izquierda, punto. Es simplemente un enlentecimiento. Parte de los disturbios de la conducción vienen a ser los bloqueos divisionales. Vamos a tener una clase solo de eso, ¿sí? Muy buena tu pregunta. Vamos, más adelante. Y aquí solo quiero, antes de ir a ritmo, eje, frecuencia, solo quiero aclarar lo de las ondas. Vamos, 8:00 terminamos la clase, tenemos 12 minutos para explicar esto. Quiero que se entienda bien. He empezado de lo recontra básico, ya es necesario. Yo les cuento una anécdota. Cuando estaba en Brasil, yo ya era cardiólogo, yo ya era marcapasista y estaba en mi subespecialidad de electrofisiología. Y vi en internet una convocatoria a curso de electrocardiograma básico. Y quien dictaba el curso eran los estudiantes de medicina de la Facultad de Medicina de la USP, de la Universidad de Sao Paulo. Yo me inscribí como electrofisiólogo, me inscribí y fui a todo el curso, a todas las clases y aprendí un montón. Porque uno tiene que aprender de lo más esencial, de lo más recontra básico. Uno nunca acaba de aprender electrocardiografía. Y ojo, nosotros veíamos 700 electrocardiogramas al día en la teleelectro. Y yo me fui a aprender con los estudiantes de medicina lo recontra básico. Si ustedes aprenden lo básico, créanme que van a dominar. ¿Qué es esto? Dos momentos del potencial de acción. Despolarización, repolarización. ¿Sí? Ok. Ustedes aprendieron eso en las fibras nerviosas y en las fibras musculares. Despolarización significa ingreso de sodio. Repolarización significa salida de potasio. Y el corazón se vuelve un poco más complejo porque no es tan simple, tan básico así. Bueno, en unos puntos tal vez sí. Pero el corazón tiene despolarización, fase cero, por ingreso de sodio. Tiene un pico o fase 1, que es esa espiga. Luego tiene una meseta, porque en este punto de fase 0 ingresa sodio. En la meseta empieza a salir el potasio, al igual que acá. Pero al salir un positivo, también empieza a entrar un positivo. Y le mantiene en neutro, y ese es el calcio. Fase 1, fase 2, y ahí viene, luego se cierran los canales lentos de calcio y simplemente sigue saliendo el potasio haciendo esa fase 3. Y listo, luego vuelve a fase 4 de reposo. Ese es el potencial de acción que ustedes conocen. No todas las partes del corazón funcionan así. Las grandes fibras de Purkinje, el músculo sí funciona así con las 4 fases. Pero, por ejemplo, el nódulo sinusal solo tiene 2 fasecitas. Despolarización, repolarización. Y lo hace bien rápido. Por eso late más rápido que el resto. Una fibra de Purkinje, en cambio, hace esto. Y luego por acá esto. Por eso la frecuencia de una fibra de Purkinje es mucho menor que la del nódulo sinusal. Si está entendido todo esto, vamos a lo siguiente. Cuando yo tengo en el corazoncito el sistema de conducción, yo tengo que, lo primero que sucede es que se activa aquí, la onda P. Cuando se activa esto, yo veo que despolariza toda la parte de la aurícula. Y eso en el electrocardiograma se ve como una primera ondita así. ¿Qué se llama onda P? Acuérdense que comienza P, Q, R, S, T. Ok, esta es la onda P. La onda que me está diciendo que se despolariza la aurícula. Si hubo una despolarización, debería haber una repolarización. Sí debería haber, pero no lo hay, porque la repolarización de la aurícula, primero que es de bajo voltaje, y después que está camuflada porque lo que viene siguiente. Lo que viene siguiente es que ya baja aquí la conducción a través del GIS. La conducción a través del GIS se hace con una línea isoeléctrica que se llama intervalo PR o PQ, que es esto de aquí que le estoy poniendo. Eso me está diciendo que está descendiendo la señal. Luego viene ya la activación del ventrículo, la despolarización, pero del ventrículo, que se hace con
tres vectores, vector de ventrículo derecho, vector de ventrículo izquierdo y vector basal. Ok, eso me marca un, dos y tres vectores. Los vamos a analizar, no se preocupen, van a entender el porqué del... Ay, pues, van a entender por qué del QRS con tres morfologías. Pero a la final lo que estoy diciendo es que se está activando esto de aquí. Se despolariza y después tiene que repolarizar. Y la repolarización se ve en esta de aquí, que es la onda T. P, despolarización de la aurícula. P, Q o PR, que es este segmento, me dice descenso auriculoventricular o conducción auriculoventricular. Q, R y S son los tres vectores del ventrículo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vector basal. Y por último, la onda T, que me está diciendo repolarización del ventrículo. Entre el Q y la T, un poquito después de que empezó a despolarizar, yo tengo la contracción sostenida del ventrículo, todos los efectos mecánicos que suceden allí. Y en ese punto hay un punto intermedio, justo en el ángulo que termina la S para volverse isodifásico y empezar la T, que se llama punto J, parte de este segmento entre la S y la T, que se llama segmento ST. A la final, lo que vamos a analizar en el punto de análisis de ondas es la P como despolarización de aurícula, intervalo PR como conducción auriculoventricular, QRS como despolarización de ventrículo, segmento ST como marcador de lesión, onda T como repolarización y hay una última aquí que se llama onda U. Eso es lo que tienen que hacer en análisis de ondas y les voy a enseñar a analizar cada uno. Si es que yo analizo también la contracción sostenida, tengo un intervalo que se llama QT. Todo eso vamos a hacer en análisis de ondas, pero cuando yo les hable de onda P, automáticamente van a pensar en la aurícula despolarizándose. Cuando hable de QRS, automáticamente el ventrículo despolarizándose, por tanto activándose. Onda T, el ventrículo terminando su activación eléctrica, repolarizándose. Hasta aquí está claro. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Si no las tienen, pues la próxima clase sí entramos en acción y les voy a enseñar, bueno, no enseñar, a recordar a muchos, pero vamos a aprender a leer ritmo, frecuencia, eje y análisis de ondas. ¿Sí? Esa es nuestra siguiente clase. Para luego poder coger un electrocardiograma y desmembrarlo. Quien lee más rápido electrocardiograma no necesariamente es quien lo lee mejor. De hecho, hasta ahora, con toda la práctica, ustedes me ven coger un electro y quedarme minutos enteros analizando y analizando y analizando y viendo la matrix, porque es así lo que necesitamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por ahí tengo una pregunta en el chat. Dice, y en casos de bloqueos incompletos de rama, el RSR prima con menor de 0,2. Ok, se llama disturbio de la conducción, ya vamos a llegar a consensos. Les voy a pasar también para un texto base los guidelines de electrocardiografía de la Sociedad Brasileña de Cardiología para que sepan el idioma que yo estoy usando y por qué no le llamo bloqueo de rama incompleto, sino le llamo disturbio de la conducción. Que acabas de escribir ahí. En el chat se llama disturbio de conducción, ¿sí? Que los españoles llaman como bloqueo incompleto. ¿Una otra pregunta? ¿Algo que quieran que se les aclare? Yo sé que hablé muy rápido, pero la idea era esa, ¿no? Solo llegar a una introducción, un abrebocas. No quiero directo lanzarme a estar viendo ya el eje y demás, y no se entendió lo básico. Entendido esto, la próxima vez yo ya les puedo hablar de por qué el ritmo sinusal tiene onda P positiva en pared inferior, negativa en AB, ¿sí? O sea, vamos a entender la lectura, no la vamos a memorizar. ¿Algo más? ¿No? Al finalizar este curso les puedo poner como garantía que todos van a poder ayudarnos a interpretar la parte de telemetría. Entonces van a coger y van a decir, mira, esto es una taquicardia ventricular monomórfica no sostenida, ¿sí? Que viene de ventrículo derecho. Qué belleza. ¿Dudas, preguntas? ¿Podemos parar por aquí?